Menos de 4 horas nos separan ya de ese partido donde Argentina puede una vez más ganar y meterse en una final de Copa América. Pablo Tiburci, nosotros ya estamos ilusionados con lo que puede hacer la selección argentina, pero también a modo de previa queremos ver qué pasó con el rival, así que manejalo vos. Cumplí nuestras expectativas. No es fácil. Hay que decirlo, un equipo con un técnico que tiene siempre un conocimiento muy importante del rival y ese estudio lo lleva a cabo en su planteamiento táctico. Pero Argentina, si bien podemos decir que no tiene un equipo conformado ya y sabemos a qué juega, táctica y técnicamente, sabemos que sí, sus futbolistas técnicamente son superiores. Hay que decir del rival que tiene un estilo muy particular, que tiene un estilo combativo, una forma de jugar que Colombia siempre no va para adelante. Siempre va para adelante y adelante se encuentra con gigantes. Vos lo tenés a Duván Zapata. Si no lo tenés a Duván Zapata, está Muriel. Si no está Muriel, está Borja. Todos con características similares a Lukaku. Un hombre grande, fortalecedor en el juego, pivoteador. Y si no, que pega media vuelta y que colocan justamente la pelota adentro. Y el rival de la Argentina... Sí. Veamos a Brasil. Por supuesto, será Brasil en caso de pasar Colombia. Estamos hablando de una supuesta final donde Brasil tiene a este hombre. A Neymar, 3 hombres en el camino, con caño y todo para que Paquetá defina. Más que Neymar, te digo muy poco. No es un equipo con Neymar. Sí. Es Neymar y 10 más. Sí, bueno, la selección argentina tampoco sé si tiene tanto para tirar sin Messi, ¿no? Pero no goleó casi más que un solo resultado y Brasil ha goleado en algunos partidos. Sí, yo antes de la Copa América te podría haber dicho es un equipo que están formando para jugar con Messi, porque todos estábamos convencidos. Bueno, con este nivel de Messi, podríamos decir que estamos muy parecidos a lo de Tite. Claro. Que está Messi y 10 más, que van acompañando, que juegan muy bien, porque además Brasil tiene muy buenos jugadores, cada uno en su puesto, y tiene un equipo titular en serio, que lo ha trabajado con muchos juveniles desde los Juegos Olímpicos, cuando ganaron junto a Neymar, junto también en ese momento a Rafinha, todos jugadores. Gabriel Jesús, Gabigol y todos estos, Rafinha, todos estos delanteros tremendos que tiene y con los laterales como siempre. Danilo, jugador fantástico. Sí. El hecho de tener también al capitán del Real Madrid, a 3 arqueros, tiene 3 arqueros de nivel. La Argentina también está muy bien. Pero Ederson ayer se atajó absolutamente todo cuando Perú empezó a tocar la pelota y al llegar al arco contrario. Esperemos que Argentina no necesite apelar a otros arqueros. Pablito, ¿te parece que repasemos cuál va a ser la formación para esta noche? Mirá, nuestra pantalla dice 3 horas, 21 minutos, 8 segundos. Faltan, sí. Ya te digo que la Argentina está bajando allí al lobby del hotel, que ya prendieron las luces del estadio de Brasilia, el Garrincha, y el arquero será Martínez. Sí. No tenemos duda que es el mejor exponente en esta Copa América. Me parece que la solidez del arquero del Aston Villa ya está ratificada en el equipo titular. Uno de los grandes hallazgos, Molina, si se quiere. Claro que sí. Molina, Pesela, no está bien Romero todavía, Otamendi, y aquí, bueno, la duda, nos jugamos por Tagliafico por el hecho de que no la pasó tan bien Acuña en defensa y sí muy bien en ataque frente a Colombia. Entonces, ¿a quién hay que parar? Justamente a ese sector donde ataca Colombia con Cuadrado, ¿no? Rodrigo De Paul, titular indiscutible, socio de los Chelsea, y en el medio va a contener. O sea, a mí me parece bárbaro que juegue Guido Rodríguez y no Paredes, no por las condiciones de Paredes, sino que es más de juego de ataque que de contención Paredes. Y ya tenemos, fíjate el ataque que tiene Argentina con este 4-3-3 clásico con Messi, Lautaro y un jugador fundamental, también ratificado
a pesar de sus problemas físicos, Nico González, de excelente juego aéreo, gran definición y además recuperador, que lo puede ayudar tranquilamente sobre la izquierda, en ese extremo, en ese lateral, tanto a Tagliafico como a Acuña. Y que además tiene gol. De hecho, claro, ¿te acordás, Gaby, que debutó jugando de tres? Exacto. Con Scaloni en la selección. Exactamente. Entonces, fíjate vos, y es delantero. Y es delantero y es goleador. Lo mejor que tiene es su pegada y su juego aéreo, el cabezazo, es fantástico. Y esa versatilidad que le dijo Scaloni que lo tiene que convocar, básicamente. Se ganó un lugar claro, así. Claro, claro. Ahora, recién decía Alfredo una cuestión muy clara y muy simple. Sí. Si Messi sigue en este nivel y si vamos a ver a Messi con todo lo que nos debe para estas instancias finales, me parece que es el mejor momento, como que juega ya por los hijos que ya viste lo No le metan ven, presión, Pablo, vos y Simón, no le metan presión. No, creo que todo lo contrario. Creo que, no, justamente... Él más que nadie quiere ganarlo, hace años que quiere ganarlo. No, creo que se sacó esa mochila de ganar algo. ¿Vos decís? Creo que ahora... Sí, porque de última puede pasar esta y puede ir al Mundial, que sabe que va a ir. El tema es el siguiente. Me parece que sacó esa mochila, juega para las cuestiones afectivas. Me da la sensación esa. Me parece que veo que la transmisión de la familia a cada festejo, a cada camiseta argentina, a cada explicación, a cada cuestión que tiene que ver... Por lo que más quiere, por supuesto que el dinero acá no corre, ¿no? Ni no, quiero está claro, pensar... Está claro, por eso no coincido y creo que va que más por la gloria. Pero si seguimos discutiendo, nos matan a los dos. Y no vemos el partido. No nos van a matar porque es un día de la Argentina, juega la Argentina por la televisión pública y vos sabés que cuando juega Argentina se para todo, ¿no? Gracias, Pablito. Después seguimos. Hasta luego.